Hola, ¿qué tal? Continuaremos con nuestro curso básico de GNU Linux con referente al tema de administración de usuarios y grupos. En las clases anteriores vimos lo que es el tema ya administración de archivos y todo eso. Nosotros vimos eso más que todo para poder empezar a modificar archivos. Hoy vamos a ver un editor especial, un editor de texto. Ese editor de texto se llama Nano. Vamos a verlo de forma superficial, no lo vamos a ver muy a profundidad, pero el cual vamos a utilizar para modificar algunos archivos que nos puedan llegar a interesar. ¿Listo? Bueno. Vamos a empezar dando la definición sobre qué es un usuario y sobre qué es un grupo. Primero, un usuario hace referencia a lo que es una persona a la cual está asociada o amarrada a una cuenta dentro del sistema. En cambio, un grupo es un conjunto de estas cuentas que nos permitirá una administración mucho más sencilla de lo que sería administrar usuario por usuario. ¿Listo? Bueno. Dentro de los grupos y los usuarios de Linux, como les digo, todo, como les he dicho, todo está asociado a un archivo, tanto las configuraciones como los dispositivos. Los usuarios no son la excepción. Tenemos archivos como el /etc/passw, el /etc/passw, ahí les estoy mostrando la ruta absoluta donde se encuentra el archivo passwd, en el cual contiene las cuentas de los usuarios. Lo mismo que el group contiene los grupos, el hshadow contiene las contraseñas encriptadas, el hshadow contiene las contraseñas encriptadas de los grupos. En el archivo etc default user add, en ese archivo encontramos la configuración por defecto que se tiene al crear un nuevo usuario. El archivo .bashrc es un archivo especial en el cual se contienen información o scripts específicos para los usuarios que se crean. Ahí encontramos los alias, ahí encontramos la configuración del history. Ahí encontramos muchas configuraciones más. Y obviamente la shell que se encuentra asociada a cada usuario. Bueno. Así como encontramos archivos, también encontramos directorios que hacen referencia a los usuarios. Tenemos el directorio skill. Ese directorio es un directorio template o una plantilla. Dentro de ese directorio se encuentran las plantillas o es la base de la creación de los usuarios. Cuando yo creo un usuario, él me crea un home para dicho usuario. Dentro de ese home deben haber unas carpetas predeterminadas o archivos predeterminados como documentos, descargas, videos, música, imágenes, etcétera. ¿De dónde jala esas carpetas o de dónde las obtiene? Las obtiene del directorio skill. De forma predeterminada en Debian, en base server, no cuenta con esas carpetas dentro del directorio skill. Solamente cuenta con los archivos bash logout, bash rc profile. No más. Obviamente, yo cada vez que creo un nuevo usuario, quiero que se cree la cuenta, la carpeta de forma automática de descargas. Yo la debo crear en skill. Y cada vez que yo creo el usuario, se me va a copiar la carpeta de descargas a dicho usuario y obviamente su respectivo contenido. En el directorio home, en ese directorio, se crea el perfil de cada uno de los usuarios, obviamente con sus respectivos archivos. Cabe mencionar que dentro de home, pues se guardan, entre comillas, se guardan
los documentos del usuario o los archivos del usuario, los llamas en videos, músicas y todo eso, pero no significa que estén directamente, por así decirlo, arraigados al directorio home. Recordemos que un directorio es solamente un archivo especial que contiene información de otros archivos que los guarda en forma de árbol, no más. ¿Listo? Tenemos el directorio root, que es un directorio especial. Ese directorio root es el home del usuario root o el home del superusuario. ¿Vale? Ustedes dirán, ¿por qué el root o el superusuario no le pasa lo mismo que a Windows? Una comparación. Que Windows todos sus usuarios los guarda en users. No recuerdo en ese momento cómo se llama el directorio. Así sea, el administrador se guarda dentro de users. No se guarda dentro del home, donde se encuentran los demás perfiles de los usuarios, por el simple hecho de que el root es un usuario demasiado poderoso, es una cuenta muy poderosa, que cualquier modificación que se le haga a ella afecta, podría llegar a afectar a todo el sistema. Entonces, se debe tener un poco cuidado y de pronto la información que guarda root es una información muy sensible y en el directorio home es un directorio muy popular, por así decirlo, que cualquier persona podría tener acceso. Entonces se guarda directamente en el directorio raíz. Bueno. Tenemos unos, obviamente tenemos unos comandos para la administración de los usuarios, no solamente archivos y directorios. Tenemos comandos como el userAdd, el addUser, son similares, mas no son lo mismo. Vimos que el user del, de user, usermod, group add, addGroup, group del, del group, groupMod y el comando su, que pues obviamente lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando se crea una nueva cuenta en Linux o cuando se instala el GNU Linux, el sistema Linux, vamos a tener unas cuentas predeterminadas que se crean al instalar el sistema. Esas cuentas predeterminadas van asociadas a demonios, a ejecutables, a servicios. En ocasiones, la gran mayoría de esas cuentas no están asociadas a una interfaz gráfica, ya tanto sea CLI o GUI, no van a estar asociadas a una interfaz gráfica para su gestión. Solamente que esa cuenta se encargará de ejecutar un demonio en específico. ¿Listo? Ahí tenemos que root es la cuenta principal, la cuenta padre. Root siempre va a tener un identificador de 1 o de 0 que lo vamos a ver más adelante. Bueno. Acá estamos dentro de nuestro servidor Linux, GNU Linux. Vemos que dentro del root, dentro del home de root, encontramos un archivo que hemos creado en las clases anteriores, en los videos anteriores. Vamos a proceder a borrarlos con el comando rm. Listo. Bueno, empecemos verificando los diferentes archivos que encontramos en Linux. Empecemos viendo el editor Nano, el editor de texto Nano, abriendo un archivo X que no existe en este preciso momento. Hay muchos editores de texto en GNU Linux. Hay demasiados editores de texto, entre esos Nano, el cual es uno de los más fáciles de utilizar en el mercado. Encontramos unos más puros o más puritanos, que es como es el editor Vim y el editor Vim, los cuales algunos dirán sí, es mucho mejor, otros dirán no, es más complicado, sí, tiene sus ventajas, sus respectivas desventajas. Como por ejemplo, con Vim es mucho más difícil de pronto aprenderse la gran cantidad de comandos que tiene. Cambio de Nano. Cualquiera que haya venido de Windows o tenga una interfaz gráfica utilizando Gedit, un editor de texto gráfico,
utilizando Notepad o Notepad++, van a ver que es muy similar. ¿Por qué? Porque yo escribo tal cual, me muevo por el texto, por el documento con las teclas cursor, cosa que con el editor B me toca con WASD. Borro con suprimir, con retroceso, es igualitico a un editor de texto común y corriente que tenemos hoy en nuestros días. En la parte inferior tenemos las diferentes ayudas que tenemos, como ver ayuda, control G, y mirar los diferentes comandos que tenemos. Este símbolo que tenemos acá me indica que es la tecla control. Va a salirnos de acá. Tenemos control X, que es para salirnos. Nos pregunta que si deseamos guardar los cambios, le decimos que no. Tenemos control O, que es para guardar un archivo, control J para justificar, etcétera. Yo utilizo mucho lo que es el control C. En ocasiones porque me da pereza ir a modificar el archivo de nano, de la configuración de nano, para que me muestre la columna en donde estoy ubicado. Vemos que si yo doy control C, automáticamente me está mostrando la línea en donde estoy ubicado y la columna en la cual estoy ubicado. Digamos, sacamos acá control C. Vemos que me indica que estamos en la columna 6 de 7, en el 85% de la columna, y en el carácter 42 de 70. Eso obviamente yo lo podría mostrar de forma predeterminada si yo quisiera. Cada vez que yo ingreso al editor de nano, yo puedo cortar con control K, puedo pegar con control U. ¿Listo? Vamos a salirnos un momentico de acá, nos vamos a guardar. Vamos a ver dónde se encuentra la configuración de nano. Y acá vemos que se encuentra dentro de ETC Nano RC. A mí me interesa este, que me dice que se muestre de forma constante la posición del cursor en la barra de estado. Vamos a guardarlo. Vamos a volver a un archivo. A modificar. Y vemos que ya de forma predeterminada me está mostrando la ubicación de nuestro cursor dentro del archivo. ¿Listo? Vamos a salirnos de ahí. Ahora sí vamos a continuar con nuestro archivo passwd. Acá, como vemos, tenemos ya unas cuentas creadas. ¿Cierto? Esa es la última cuenta que se ha creado, que es soporte, con las que se ingresa. Y vamos a ver qué significa cada cosa. Primero que todo, estos dos puntos me indican columnas. O sea, este root es una columna, esta x es otra columna, este 0 es otra columna, y así sucesivamente. O sea, me muestra la división. Bueno, como les venía mencionando, a mí me interesa más que todo ver la información del usuario como tal. Acá vemos que el usuario se llama root. La X me está indicando que el usuario obviamente tiene un password asociado, que no está acá guardado, sino que está guardado dentro de un archivo que se llama shadow. Me indica el identificador del usuario, que es 0, root siempre va a tener como usuario 0. Me indica el identificador del grupo. Me indica los comentarios o el nombre del usuario como tal. Yo acá puedo decirle que el comentario del usuario es superusuario. Eso no tiene nada que ver. Me indica el path o la ubicación
del home del usuario. Y por último, me indica cuál es la shell de dicho usuario, qué shell está utilizando. En este momento me está indicando que la shell es bash. ¿Listo? Ahí así sucesivamente con cada uno de los diferentes usuarios predeterminados que tiene Linux. Como vemos, siguen un consecutivo 9, 10, bueno, 13, 33, etcétera. Y vemos que acá hay un usuario soporte que tiene un identificador de 1000. Por default, cada usuario que se crea dentro del sistema va a empezar con un identificador mayor a 1000. Digamos, ya el siguiente usuario va a tener 1001, el siguiente 1002, el siguiente 1003 y así sucesivamente. Y cada vez que yo creo un usuario, si no le indico el grupo, se va a crear un grupo para ese usuario. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Listo? Tenemos con el archivo group. Acá le indica cuál es el nombre del grupo, si el grupo tiene password, y el identificador de dicho grupo. ¿Vale? Después me indicará cuáles son los usuarios que pertenecen a dicho grupo. Vamos a ver que después de estos dos puntos, ahí debería haber otro espacio. Que ya como les mencioné, acá sí vemos, hay un usuario que está asociado al grupo CD-ROM, o sea que este usuario soporte puede utilizar el CD-ROM. Lo mismo que el floppy, lo mismo que el audio, etcétera. El video, los dispositivos que se conectan, etcétera. Y obviamente el grupo de soporte. Vamos a continuar, vamos a ver el archivo shadow. En ese archivo vamos a encontrar las contraseñas encriptadas de cada usuario. Acá vemos al usuario root, o sea, me indica que el usuario root tiene una contraseña que vemos que está encriptada y que hay otras columnas. ¿Cierto? La primera columna, pues como le indiqué, me indica que es el nombre del usuario. La segunda, la contraseña encriptada. Acá vemos que estos usuarios tienen contraseña. Este ejemplo me indica que no tienen contraseña. Después, la siguiente columna, acá va a ser un poco enredado. ¿Por qué? Ya se habrán dado cuenta. La siguiente columna me indica los días después del 1 de enero de 1970. En ese momento no sé por qué cojones, por qué es esa referencia. De 1970, cuando se creó o cambió la contraseña. Acá me está refiriendo que han pasado 16.053 días, de los cuales han pasado desde la creación o cambio de la contraseña. Continuamos. La siguiente indican los días que quedan para que la contraseña pueda ser cambiada. El 0 significa que en cualquier momento la contraseña puede ser cambiada. ¿Listo? La siguiente columna son los días que hacen falta para los cuales que la contraseña deba ser cambiada.
Ojo acá, acá es que deba ser cambiado, o sea, que lo obliga a uno a cambiar la contraseña. Y acá los días a que pueda ser cambiada la contraseña. O sea, yo acá puedo cambiar la contraseña hoy mismo, pues faltan 0 días. Ya acá le coloco un 1, obviamente me va a decir que dentro de un día puedo cambiar la contraseña. Pero acá me indica cuántos días debo cambiar la contraseña. Obviamente no es 99.999 días. No van a, es difícil que pase, ¿no? Aquí a que yo actualice mi sistema. Después me indica cuántos días con anterioridad me avisa o me manda la alerta y que debo de cambiar la contraseña. O sea que dentro de 7 días, cuando este falten 7 días, esta automáticamente esa actividad le indica, por favor, cambie la contraseña. ¿Listo? Bueno. El otro campo, que sería el medio de estos dos puntos, son los días después del 1 de enero de 1970 en los cuales la cuenta será deshabilitada luego de que la contraseña expire. Después sigue un espacio reservado que es para el sistema normalmente. ¿Listo? Ok. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver el hechado, que es el de la contraseña de los grupos. Vemos que ningún grupo tiene contraseña. Después vamos a ver lo que es el archivo .bashrc. Sí, bueno, vamos a ver userat y bashrc. Vamos a ver el userat, en el cual default userat hay unas reglas predeterminadas. Me indica cuál va a ser el shell por defecto, cuál va a ser el grupo por defecto, cuál va a ser el home por defecto, si va a estar inactiva o no va a estar inactiva, cuál va a ser el directorio skill que va a tener, o sea, de dónde se va a jalar el usuario. Si yo escribo user add raya d, me va a decir exactamente lo mismo. ¿Ven? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es, dónde va a estar el home ubicado del usuario? ¿Si va a estar inactiva o no? ¿Cuándo va a expirar? ¿La shell que se va a utilizar? Etcétera. ¿Vale? Si yo configuro. Si yo configuro esto acá, o sea, voy a cambiar esto acá. Bash. Vamos a ver si me lo cambia. Efectivamente, me cambia la shell por defecto de cuando yo creo un usuario. ¿Listo? A mí me interesa mucho este archivo. Vamos a mostrarlos todos. Acuérdense que la A es para que muestre all o todo. Y acá vemos que hay un archivo que se llama .bashrc. Acá me faltó. Ah, no, son archivos. Este bashrc. Ahí vamos a encontrar los alias que se puedan crear. Veamos que. Ah, creo que yo a ustedes anteriormente ya les había creado un alias que es este. Es el hubdate. Entonces ya sabrán más o menos lo del archivo bash.rc. Ok. Vamos a ver los directorios asociados. ¿Qué directorio tenemos asociado nosotros? El directorio importante en ese momento es el skill. Ay, es que nada. Qué pena con ustedes, es un directorio. Vamos a ver que en Debian no tenemos absolutamente nada dentro de ese directorio. Pero si le mostramos todo, vemos el archivo bashrc, que si lo modificamos. Van a ver, esto es lo que se copia al crear un nuevo usuario. Las reglas al iniciar sesión el usuario. Acá están los alias, acá está el tamaño del historial. Ok, ¿dónde están los alias? Con control W busco nano. Acá están los alias, como tal. ¿Listo?
Ahí vamos a ver, cuando estemos creando los usuarios, vamos a ver esto trabajando en conjunto. Vamos a ver el directorio home. Vamos a encontrar que dentro de ese directorio hay una carpeta que llama soporte, como vemos. Es un directorio, sí. Vamos a eliminar ese archivo que llama Frank. Listo. Vale. Acá están los perfiles y los archivos de los usuarios. Y por último, en el directorio que nosotros mantenemos, en el directorio home del usuario root. Listo, vamos. Ya vimos las cuentas predeterminadas, ya le vemos dentro del archivo passwd. Recuerden que passwd no tiene nada. Ojo, no sé si acá está. No, no está. Vamos a agregarlo de una vez antes de que se nos olvide. El comando passwd. Ese comando passwd que acabo de agregar a la presentación no tienen nada. No tiene nada que ver con, o sea, esto. Esto no es igual a esto. Este es un comando y este es un archivo. Este comando que vamos a ver más adelante sirve para cambiar contraseñas. Este es el archivo que contiene los usuarios del sistema. ¿Listo? Bueno. Vamos a empezar. Vamos a borrar esto. Vemos que los comandos que tenemos en ese momento, como es el userAt, es un comando más simple, pero requiere como más, ¿cómo les digo yo? Más líneas, a diferencia del comando addUser. Vamos a ver la diferencia entre userAt y addUser en este momento. Vamos a crear el comando sujik, el usuario sujik. Atlanticon. Qué pena, ¿verdad? Lo siento. Esto no va así, esto va así. Ven que de forma automática me está creando el usuario, me crea el grupo, me asocia el usuario al grupo que acaba de crear, me crea el directorio. Y copia, mire que está copiando los archivos desde el skill como tal. Y después me dice, por favor, introduzca la nueva contraseña. O sea, es un poco más interactivo este script que el comando userAt. Dice que vuelva a escribir la contraseña. Ya vamos al comando userAt. Nombre completo, su geek. Bueno, acá estos son los comentarios que le decía a ustedes. Si verificamos el archivo etc passwd, vamos a encontrar que el usuario ya se creó. Mírenlo acá. Los comentarios que le comentaba, el home y la shell que se le asoció a dicho usuario. Ahora vamos a ver el comando userAt. O sea, para mí es mucho más fácil utilizar el comando addUser que el comando userAt. Aunque el userAt me permite un poco más cuando yo quiero agregar un usuario a un grupo predeterminado o algunas características predeterminadas, se recomienda más el uso del comando userAt. Vamos a crear el comando userAt. Vamos a crear el usuario Frank. Listo. Creo el usuario Frank. No me pidió nada más nada, no me pidió contraseña, no me pidió absolutamente nada. Si yo listo el contenido de home, vemos que no tengo directorio de Frank. ¿Ven? Vamos a aprovechar para listar el contenido de home, de su JIT. Vamos a ver que no tiene tampoco absolutamente nada. Vamos a aprovechar para crear un directorio dentro de Skill que se llama descargas. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a crear el usuario Arbay. UserAt.
Arbay. Va a indicar que va a pertenecer al root, al grupo root. Va a indicar que va a tener un directorio home arbay, ¿cierto? Y que la shell va a ser bin, no va a ser bash, va a ser sh. Bueno, el password se lo podemos crear más adelante. Bueno, creamos el password una vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nada raro, el password difícil. Y el comentario cuenta Arbe. Listo. Acabamos de crear el usuario Arbe, que pertenece al grupo root, en el cual tiene un directorio llamado Arbe. Obviamente me crea toda la estructura del directorio con M, la shell que se establece y el password predeterminado. Vamos a hacer el cambio acá. Vamos a listar el contenido de home, si es efectivamente que se creó un directorio llamado Arbay. Vemos que está Arbay ya creado un directorio. Vamos a mirar el contenido de Arbay. Hay una carpeta que se llama descargas, porque fue cuando la creamos dentro de Skill. Vemos que hay una carpeta dentro de descargas y que el propietario de dicha carpeta es Arbay. Vemos que Arbay también, vamos a ver. Ok, vemos que acá Arbay efectivamente pertenece al grupo de root. Me indica que la shell SSH. Vamos a mirar ahora dentro del archivo pasdolude. Vamos a ver el usuario. Vamos a ver que mire, acá el usuario es 1003, pero pertenece al grupo 0, al root. El comentario que le coloqué y efectivamente la shell de Arbay SSH. Vamos a corroborarlo. Acá vamos a utilizar este comando su para cambiar de usuario, su Arbay. Y vemos que esta la shell es SSH. Es un poco más limitada que la shell bash, porque la shell bash en realidad es una extensión, por así decirlo, de lo que es la shell SSH que ya la hemos visto. Hemos visto las diferencias, ¿no? Hemos visto los diferentes tipos de shell que existen. Veamos que si vamos a cambiar a soporte. Vamos a cambiar a Frank. Me pide la contraseña de Frank. Obviamente. Y creo que se me olvidó su soporte. La diferencia entre el prompt de la shell bash y la shell sh. Entonces, acá estamos con el usuario soporte. Vamos a cambiar el usuario Arbay otra vez. Me pide la contraseña. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y creo que la embarré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pasó un problema con la contraseña. No sé qué habrá pasado efectivamente. Quiero que con el comando sum, vamos a enfocar un momentico en ese momento en el comando sum, vamos a ver que con el comando sum yo, para cambiarme hacia cualquier usuario, me pide de una vez la contraseña de su usuario. Pero, vamos a salirnos de acá, de acá, de acá. Pero si yo paso, si yo estoy en root y yo me quiero cambiar para cualquier otro usuario, no me va a pedir contraseña. ¿Ven la diferencia? Vamos a devolvernos. Esa es la ventaja de ser superusuario. Ven que puedo acceder a cualquier usuario, cambiarse a cualquier usuario. Pero si yo estoy en un usuario convencional, vamos a cambiar otra vez a soporte. Y yo me quiero cambiar al usuario root, solamente le escribo su y automáticamente me estaría pasando al usuario root. Vamos, que tenemos acá un problema con las contraseñas. Listo. ¿Ven? Listo. Ok,
continuemos. Entonces ya vimos user add, vimos el iUser, ¿cierto? Ok, vamos a ver lo que es userDel. Aunque entre uno y el otro en realidad no hay mucha diferencia entre userDel y delUser, vamos a utilizar delUser frank. Listo, vamos a ver el directorio home. Vemos que ya no tiene el directorio frank. Pero si yo utilizo el comando userdel, y en ese momento yo recomiendo utilizar más para ahorrar usuarios userdel a delUser. Porque yo con userdel borro el usuario, pero no borra el directorio. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué digo que es mejor utilizar userdel a delUser? Porque si de pronto el usuario tiene información importante, no me la va a borrar. Cambio con user, con delUser sí. Además, a mí me queda mucho más fácil hacer esto. Home, array, a, home, zanahoria, digamos así. ¿Listo? Y acá yo crearía ya otra vez el usuario, digamos, user add zanahoria, group zanahoria. No, coloquemos el soporte. Bueno, que el home de él va a ser home zanahoria. Le vamos a indicar M, la shell que va a ser bash. Le coloquemos comentarios. Mire, me dice que aviso, el directorio personal ya existe, o sea, no se va a crear el directorio, así que ya se asoció el directorio de la persona. Vamos a ver que dentro de home no hay ningún otro archivo, o sea, no hay otra carpeta que llame zanahoria. Vamos a hacer una cosa acá. Y el propietario de esta zanahoria es el usuario 1003. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cambiar el propietario. John raya R. Zanahoria. Y vemos que ya pertenece todo este home, este archivo, este directorio, este home zanahoria. Ya pertenece al usuario zanahoria. No tuvimos que borrar archivos, no tuvimos que hacer absolutamente nada, solamente le pasamos la información de un usuario que ya no existe, de pronto al usuario que entró a reemplazarlo. ¿Ven? Sin necesidad de borrar, obviamente, su directorio. Tenemos el comando usermod. Vamos a ver, vamos a hacer una verificación antes acá de utilizar el comando usermod. Passwd. Quiero mirar el usuario zanahoria. Zanahoria pertenece al grupo 1000. Quiero pasarlo al grupo 1001. Listo. Usermod, como su, pues como lo indica, me indica que voy a modificar un usuario. Estoy indicando que va a modificar el usuario zanahoria y que lo va a cambiar de grupo. Listo, ya no va a ser el grupo 0 o 1000, que en el cual estaba, sino que va a pasar al grupo 1001 y que le va a comentar, va a colocar un comentario que es usuario, digamos, tecnología. Le va a colocar un comentario, ¿cierto? Y que, bueno, vamos a cambiarle el directorio. Vamos a dejárselo en root zanahoria. Y que la shell ya no va a ser bash, sino va a ser sh. Entonces, si entramos al archivo configura, archivo passwd, vamos a ver que zanahoria pasó de pertenecer al grupo 1000, al 1001, ya de no tener comentarios a tener un comentario, de tener el home dentro de home, obviamente, a pasarlo a tener la root,
Y de tener la shell bash a pasarla a tener sh. Ahí modificamos el usuario, obviamente nos queda a nosotros. Ojo, mover zanahoria, moverlo para root. Ay, mierda. Root, zanahoria. Mob este a root zanahoria. Esto se de root, se de zanahoria y efectivamente ahí los tengo. Y es dueño zanahoria. Bien. Ok. Ahí modificamos con user mod, modificamos el usuario. Tenemos otro comando que es el passwd, que les indique a ustedes que no es lo mismo que el archivo passwd, que es para cambiar la contraseña. Cambia los a zanahoria, el password, me dice que cuál es la nueva contraseña. Se la escribo, se la confirmo y ay, me quedó mal, un momentico. Se la vuelvo a escribir. Listo. La contraseña actualizada correctamente. Si yo deseo cambiar el password al usuario actual, solamente escribo passwd y se la estaría cambiando el usuario root, porque estoy con el usuario root. O sea, si yo no le escribo nada, me la va a cambiar al usuario actual. Listo. Esa es la función principal del passwd. Si queremos saber más sobre el passwd, solamente ingresamos a él. Vemos las diferentes opciones que él tiene. ¿Listo? Ok. Tenemos el comando group add, pues como su nombre lo indica, es crear un grupo. No, no es nada complicado, solamente damos group add. Decimos que se va a llamar qué tecnología. Y va a tener como identificador 1010. 10, 10. Si verificamos los grupos, vamos a ver acá al final qué tecnología tiene el identificador 1010, como tal cual lo indiqué acá. Y al group, ya hay un usuario, hay un grupo que se llama soporte. Vamos a crear nómina. Y automáticamente se crea. Es exactamente lo mismo uno del otro. ¿Listo? Obviamente está group del también. Nómina. Vamos a seleccionar 1000 dólares. Eso es con nombre. ¿Listo? Son comandos muy sencillos de utilizar, pero que son delicados. ¿Ok? Y obviamente el group mode, que me permita a mí modificar el grupo, su ID, su nombre, etcétera. Tecnología, vamos a ver, tecnología tiene growth mode. Tecnología tiene un group ID de 1010, lo va a cambiar a 1011 y el nuevo nombre va a ser IT. Si yo verifico el archivo group, vamos a ver que ya no está tecnología, sino que llama IT y ya no tiene identificador 1010, sino 1011. Listo. Esos son los comandos principales para la administración de los diferentes usuarios dentro de Linux. A ver. Ya hablamos de las cuentas predeterminadas y todo eso. Bueno, entonces recordemos que depende lo que vamos a hacer. Obviamente todo lo que estamos viendo se puede hacer en entorno gráfico, ¿no? Pero depende de lo que vamos a hacer, puede ser mucho más fácil nosotros hacerlo por consola, que para mí es mucho más rápido que por entorno gráfico, porque tengo que irme a un menú, seleccionar el menú, me pide unos caracteres especiales, etcétera. Cambio acá desde donde yo esté parado,
me está modificando a mí el usuario o creando un usuario sin importar dónde esté. Vamos a proceder a borrar todo lo que hemos hecho. Vamos a borrar el usuario del user zanahoria. Vamos a ver si la está de zanahoria. Listo, vamos a empezar a home. Vamos a borrar todo lo que hicimos. Hay un usuario que llama sujik. Vamos a ver, user sujik. No, no hay un usuario que llama sujik. O al parecer, sí, sujik. Sí, soy, hay un usuario. Hay un usuario que llama sujik del user sujik. Vamos a verificar qué grupos hay. ¿Cuál tenemos que borrar? Tenemos IT. Vamos a borrar IT. Listo, ya no existe. Vamos a ver que no tengamos ningún otro usuario por ahí creado. Vamos a borrarlos todos, ¿no? Está apenas del sistema. Y listo. No tenemos ningún editor acá. No tenemos nada acá. Listo. Bueno. Eso es todo por el día de hoy. Espero que sea de utilidad los comandos y el tutorial del día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no los olviden hacerlos por mediante en nuestras redes sociales, que con mucho gusto les estaremos atendiendo. Recuerden, mi nombre es Fran Arbey Sanabria Flores. Recuerden seguirnos tanto en Facebook, YouTube y Twitter, que así nos animarán a seguir publicando estos videos. Bueno, no es más, me despido, hasta una próxima ocasión. Que pasen un feliz día. Hasta luego.